Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa ha preparado, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vengan, celebren la palabra. Vengan y acojan la verdad. Y en hermandad canta la nueva alianza. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa prepara, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vengan, celebren la esperanza. Vengan a cena pascual. Y en hermandad canta la nueva alianza. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. Está preparado, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vengan, celebren la victoria. Vengan, renuevan la amistad. Y en hermandad canta la nueva alianza. Dios nos convoca, vengan y escuchemos. Está preparado, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, antes de prepararnos a celebrar esta solemnidad del Corpus Christi, reconozcamos nuestros pecados. Señor, tú que has sido enviado para sanar los corazones contritos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra. Solo eres santo, tú solo eres santo.
cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvide del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos.
glorifica al Señor, Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? ¿Y el pan que partimos, no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno. Y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pan que del cielo baja es comida de viajero, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el Cordero Pascual y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor y pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino, concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos:
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este domingo que celebramos esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, Jesucristo nos da una palabra. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Qué significa esta, qué trascendencia tienen estas palabras para hoy, para nosotros? Sabéis que nosotros, el hombre, creado por Dios en su amor, ha creado a la persona humana. Y la persona humana es una unidad, como el pan que vamos a recibir. Es una unidad de cuerpo y alma. Tiene una realidad corporal y una realidad espiritual. Pero la verdad es que muchas veces consideramos la realidad corporal, porque todos tenemos que comer, ¿verdad? Necesitamos un cuerpo, necesitamos dinero, necesitamos trabajar. Pero la realidad espiritual muchas veces no la alimentamos, no la consideramos. Es lo que estaba diciendo Jesús lo que decía la palabra de la primera lectura, lo que dice Dios a Moisés. Le dice a Moisés, recuerda lo que he hecho contigo. Dios, que es un padre y nos ama, hace una historia con nosotros. Sabéis que recordar la memoria es algo muy importante. Si no tienes memoria, tu razón no funciona. Es una característica muy importante de la razón, del intelecto, tener memoria. Recordar lo que uno ha hecho para comparar, para aprender, para no caer en el mismo fallo, en el mismo problema, en el mismo pecado, muchas veces. La memoria. Por eso dice, recuerda lo que yo he hecho contigo, dice Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios con el pueblo de Israel? Les ha sacado de la esclavitud de Egipto, del faraón, que estaban produciendo ladrillos, produciendo pirámides, sufriendo muchísimo. Les saca de la esclavitud de Egipto, les hace pasar el Mar Rojo, imagen del bautismo, ¿y dónde van? Al desierto. Y en el desierto les alimenta con el maná, el pan del cielo. Y aquí dice Moisés, a Moisés le dice, no solo de pan, recuerda que yo te he sacado de Egipto, te he llevado al desierto y en el desierto te he dado el maná, te he humillado, dice, para que aprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. No solo somos una realidad corporal, un cuerpo, una realidad física, todo lo que vemos en el mundo, que Dios lo ha creado y es muy bello, la naturaleza, los animales. También hay una realidad espiritual que hay que alimentarla. Y esto es a lo que se está refiriendo Jesús en el Evangelio cuando dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida.
El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. ¿Y entonces qué pasa? ¿El mundo no tiene vida? ¿Está muerto el mundo? Claro. Si os fijáis, es lo que está diciendo Jesús. Sin Dios, si no tenemos a Dios en nuestra vida, estamos muertos. Podemos estar físicamente vivos, biológicamente vivos, naturalmente vivos. Pero uno puede estar muerto espiritualmente. Es como la gente que, los bulímicos, o la gente que hay esta enfermedad, ¿no? Que uno come y luego lo devuelve. O los que no quieren comer, porque piensan que están muy gordos y quieren quedarse delgaditos. ¿Eh? Y al final es una enfermedad, porque no quieren alimentarse. Así vive el mundo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy es, ¿nosotros espiritualmente nos alimentamos? ¿De qué nos alimentamos espiritualmente? Cuando Jesús está diciendo yo soy el pan vivo bajado del cielo, está diciendo algo que es muy importante. El pan es la imagen del sustento cotidiano, ¿no? El pan es lo que nos da. Mi abuela siempre decía que después de que pasó la Guerra Civil Española, que solo comían pan y patatas. Ella no puede comer ninguna comida sin pan, porque el pan es lo que da sustento, lo que te llena. Yo tampoco. A veces puedo comer sin pan, pero normalmente siempre me gusta comer con pan. ¿Por qué? Porque el pan es lo que te llena, lo que te satisface, ¿no? En la comida. Es la imagen también del dinero, ¿no? Si uno tiene, ¿no?, pan, significa que si tienes comida es porque tienes dinero. Si no tienes dinero, no tendrás comida. Por eso aquí Jesús está diciendo, no, eso no es lo más importante. No solo de pan vive el hombre, no solo de dinero, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. La realidad espiritual. Pero aquí, en este evangelio, un poquito más adelante, si continuáramos en el evangelio de Juan, aquí Jesús está hablando en el templo, está hablando a los judíos, y los judíos le dirán, ¿cómo nos puedes dar a comer tu cuerpo? Se escandalizarán. ¿Somos caníbales? Porque Jesús está diciendo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí. Y después de esto los judíos dirán, ¿no somos caníbales? ¿Cómo vamos a comer tu carne? No entienden lo que Jesús está diciendo en este evangelio, en este contexto. ¿Sabéis lo que está diciendo Jesús? Este evangelio está en el contexto del pueblo de Israel cuando están saliendo de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le dio un mandamiento a Moisés. Le dijo, para realizar la Pascua, para celebrar la celebración de la Pascua, la fiesta de la Pascua, que es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad, los judíos siempre la celebran comiendo el cordero de Pascua. Tenían que sacrificar un cordero y toda la familia unida lo sacrificaban, lo cocinaban, lo ponían al fuego y lo comían. Y aquí Jesús está diciendo, a menos que comáis mi carne, no tendréis vida en vosotros. Lo que está diciendo Jesús es, yo soy el cordero, por eso me tenéis que comer. Para que entendamos esto, tenemos que entender lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios lleva al pueblo de Israel? Les saca de la esclavitud, les hace bautizarse en el Mar Rojo, como todos hemos sido bautizados, y les lleva al desierto. ¿Y por qué les lleva en el desierto? ¿Qué es lo que hay en el desierto? Nada. No hay agua, no hay comida, solo hay escorpiones, ¿no? Porque Dios lleva a su pueblo al desierto para que le puedan pedir, para hacerles humildes, para que descubran que lo que vale realmente es alimentarse de la palabra de Dios. Esto para nosotros en una sociedad en la que todos tenemos comida, todos somos autosuficientes, es muy difícil de entender. Porque antes, para producir el pan, los que trabajaban la tierra, ¿no?, dependían de la tierra, dependían de la lluvia, ¿no? Ahora ya no dependemos tanto de eso, porque con la técnica hemos creado nuevos modos de producir todo tipo de plantas. Ya no dependemos tanto de Dios. Entonces aquí Jesús, cuando está diciendo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el pan que comemos tú y yo? ¿El pan de nuestro esfuerzo o el pan que ha bajado del cielo? Todos, si nos damos cuenta, tenemos la capacidad de alimentarnos de un pan.
que es el pan de nuestros... ¿Quién nos da el pan que comemos todos los días? El pan natural, el pan que vamos a comprar al supermercado. ¿Quién nos lo da? ¿Podemos decir que es el pan que ha bajado del cielo? No, es el pan de nuestro esfuerzo, porque uno trabaja y ha conseguido dinero. Dios lleva al pueblo de Israel al desierto para que puedan descubrir que el verdadero pan viene de Dios, que es la precariedad. Solo cuando uno no tiene pan, no tiene que comer, no tiene que beber, como no tenían agua, no tenían carne, y le piden a Dios, Dios les da el verdadero pan del cielo, que es el maná, prefiguración de Jesucristo. Les lleva al desierto, como tú y yo muchas veces en nuestra vida nos encontramos en un desierto, en esta pandemia, con miedo, no sabemos cómo actuar. Por eso hoy, en esta celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, Cristo nos quiere dar su cuerpo, que es su vida. Y recibir el cuerpo de Cristo es recibir su vida, recibir al Cordero. Nosotros, como cristianos, solo podemos amar a los demás, podemos donarnos a los otros, podemos dar de comer a los otros si primero nos hemos alimentado. ¿Qué significa? Si hemos recibido a Cristo en nuestra vida, si hemos recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. Como dice Jesucristo, este pan no es solo el pan físico, es el pan es físico, pero alimenta nuestra realidad espiritual. El que cree en mí vivirá para siempre. Pidámosle al Señor que nos dé... Esto es muy importante, porque si realmente nos alimentáramos de este pan y creyéramos que este pan es lo que nos satisface como los santos, había muchos santos que vivían solo de la Eucaristía, no comían. Podían pasarse días sin comer, porque Dios les daba la gracia de experimentar que este pan de la Eucaristía es suficiente para llenar nuestra vida. Todas nuestras ansiedades, todos nuestros miedos, todas nuestras insatisfacciones, solo Cristo las puede llenar con este pan de la vida. Pidámosle al Señor que en nuestro corazón podamos aceptar este pan de la vida para que nos satisfaga realmente. Continuemos con la celebración de la misa. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
antes de disponer la mesa santa donde el Señor hará nuevamente presente su tránsito pascual que salva a todos los hombres, elevemos nuestras súplicas a Dios Padre con la plena confianza de ser escuchados. A cada petición responderemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Wilton y los presbíteros, para que cuando presidan la celebración eucarística, vivan tan plenamente identificados con el Señor, que el pueblo vea en ellos la imagen viva de Cristo, que preside a quienes se han reunido en su nombre. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que pronto llegue el día en que todos los cristianos celebremos la Eucaristía en la unidad de una sola iglesia y todos los hombres de un extremo al otro del mundo ofrezcan el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los fieles que se encuentran a la puerta de la muerte dejen este mundo lleno de paz y confiados en las promesas del Señor y fortalecidos con el cuerpo de Cristo y lleguen al reino de la felicidad y de la vida. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que el Señor fortalezca constantemente nuestra fe y acreciente nuestro amor, a fin de que adoremos siempre en espíritu y en verdad a Cristo realmente presente en el admirable sacramento de la Eucaristía, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nuestros difuntos, para que Jesús, nuestro Salvador, los lleve a gozar de la vida eterna, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oramos especialmente por todos nuestros familiares, amigos y parroquianos que están afectados por el coronavirus o que han fallecido, especialmente por Marcelo Velázquez, Marilyn Villacorta, William Alexander, Jessica Reyes, José y Ana Cabrera, Isabel Luayes Romero, Marcos Granada, Siriaco Marroquín, Manuel Martínez y Roxana, Virginia Díaz de Méndez y Cristina y Héctor Malagón. Dios nuestro, que alimentas a tu pueblo con amor, escucha nuestras oraciones y acrecienta en nosotros el deseo de saciarnos de ti y haz que, fortalecidos con el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, avancemos por la senda de nuestra vida hasta llegar a la asamblea de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol. Look.
que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos tu santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y en toda tu santa iglesia. Señor, concede bondadoso a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles para perpetuar el memorial salvífico de la cruz se ofreció a ti como cordero inmolado y tú lo aceptaste como sacrificio de la alabanza perfecta. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe, la ilumine y un mismo amor la una. Así nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Eres el Dios del amor, todo tiene tu huella, Señor. Eres el Dios del amor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Oh, sana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo, Cristo de nuevo vendrá. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Wilton y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Juntos haremos la oración de comunión espiritual para todos aquellos que nos ven desde casa. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
manos disfruta eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, pan que del cielo bajó. Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Amén. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír?
Salvador y Redentor, quien es ese que es el...